Buenas noches, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional. Estamos hoy con Daniel Rosato, el presidente del parque, de la Comisión de Fomento del Parque Industrial Plátanos, y también el vicepresidente de la Unión Industrial de Berazategui. Y con él tenemos que hablar, porque es un referente obligado, acerca de los cambios que se han hecho en el Gobierno Nacional que tienen directa repercusión sobre la industria nacional. Rosato, gracias por estar con nosotros una vez más, ¿eh? El cambio de Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, sin lugar a dudas, puede repercutir en lo que hace a las importaciones, en lo que hace a la producción, en lo que hace a las ventas y demás. ¿Cuál es el panorama que están viviendo ustedes como industriales? Bueno, nosotros creemos que esto es una continuidad de una política. Cuando en un momento hablamos de profundizar el modelo, a lo mejor tiene que ver con esto. Son decisiones que ha tomado la Presidenta, creyendo que son convenientes, lógicamente, para mejorar lo que es el comercio nacional e internacional. Y en este sentido yo creo que acá no va a haber grandes cambios. Nosotros pensamos que el espíritu de este gobierno industrialista es seguir protegiendo el mercado interno. Así que, es más, yo creo que esto se va a profundizar, este modelo se profundiza a partir de este cambio. Y que sí, lógicamente hay nuevas medidas innecesarias que tienen que ver con generar una confianza, que la Argentina comience a generar confianza hacia el exterior, y esto tiene que ver justamente con esta medida que se ha tomado del compromiso con Repsol. Así de buscar un acuerdo económico. Un acuerdo económico internacional que genere confianza, y yo creo que esto ha sido muy acertado, porque esto no solo se transfiere, esta confianza, al mercado internacional en otros rubros, no solamente al rubro petróleo, sino otros rubros que hoy requieren de inversiones extranjeras, y realmente este tipo de medida alienta y motiva a que esas inversiones entren al país. Bien. ¿Usted cree, por ejemplo, que se va a agilizar el ingreso de insumos necesarios para la producción? Yo pienso que sí. Yo creo que hay medidas que son circunstanciales, y bueno, antes de retirarse el licenciado Guillermo Moreno, quien nosotros consideramos que ha hecho una gestión muy buena, porque no nos olvidemos que el crecimiento del mercado interno tiene que ver con una protección, con medidas que se ha hecho de comercio en el comercio interior, que han dado como resultado justamente este crecimiento en los últimos años, o este desarrollo en los últimos años en las industrias pymes. Es decir, más que nada, esto lo vemos quienes estamos permanentemente en el día a día, donde vemos la necesidad de las pymes, la necesidad que tienen las pymes de expandirse, de buscando lugares para poder crecer, y bueno, donde vemos que la necesidad de importar. Hoy la Argentina tiene un pequeño problema que tiene que ver con la exportación. No puede exportar realmente por el tipo de cambio, pero sí tiene un mercado interno muy fuerte, que se ha generado este cambio, este mercado interno, a raíz de esta política de comercio interior que ha generado el secretario Guillermo Moreno. Ahora, cada punto de crecimiento en el mercado interno implica mayores importaciones. Porque mayor necesidad, claro, de consumo, claro, de materias primas, necesidad para crecer. Nosotros pensamos de que acá hay una medida que sin ninguna duda el gobierno está evaluando, y que tiene que ver con las exportaciones, de cómo entran dólares al país. Y eso tiene que ver, supongo, con también la idea. Nosotros pensamos desde Berazategui que la idea es tener un dólar competitivo para exportar.
¿Cómo sería un dólar competitivo para exportar? Un dólar diferenciado, un dólar paralelo. O sea, para diferenciado. Diferenciado, claro, para la exportación, que haga que las pymes estén en condiciones aptas, competitivas, para poder exportar realmente, y que de esa manera lograr que se entre en divisa el país y compensar un poco la balanza comercial. Daniel, usted me dice que estamos importando quizás menos productos, pero sin embargo, el otro día un gremialista de los papeleros me decía que aquí entra mucho papel importado. ¿Esto es así? No. Yo no sé si no dije importar menos productos, yo dije exportar menos productos. Que estamos importando, que se está importando en algunos rubros, sí, se ha intensificado la cantidad de productos que está entrando al país, como por ejemplo, el caso en el papel. Claro. En el rubro papel, solamente en el año 2013 se han importado más de 180.000 toneladas de papel. Quiere decir de que hubo un incremento con respecto al 2012. Y eso tiene que ver justamente con el consumo del mercado interno. Ahora, ¿nosotros estaríamos en condiciones de producir esas 180.000 toneladas? Yo creo que en este momento la Argentina en la industria papelera tiene un déficit, hace falta más inversiones. Exacto. Y para eso hace falta más también posibilidades de acceso al crédito, que es lo que está necesitando el país, más créditos para la industria, para la inversión, para el desarrollo. Y Argentina cuenta con todos los recursos justamente en este rubro, en el rubro papel, cuenta con todos los recursos para poder producir más. Simplemente hace falta los inversores, o bien los créditos a nivel nacional para que las empresas nacionales puedan invertir. Bien. Usted me decía recién que Moreno hizo un buen trabajo. Yo no sé si será bueno o será malo, pero lo concreto es que Moreno no podía tomar medidas si no tenía el aval de los que estaban más arriba, ¿no? No es que se le ocurría a él a la mañana, voy a hacer tal cosa, él evidentemente, si no lo hubieran hecho enseguida. Bueno, yo creo que sí, que aquí hay una política y una decisión de la Presidenta de la Nación. Estas son, es una política, un espíritu que parte del Gobierno Nacional, de su máxima autoridad, que es la Presidenta, que ha tomado desde hace años ya la determinación de controlar las importaciones, y que sin ninguna duda eso ha llevado a que el país venga creciendo a un ritmo permanente año a año, y que hoy tengamos, digamos, una industria nacional PYME que realmente es lo que es, realmente muy fuerte y con mucha expectativa de seguir creciendo. Bien, Daniel, ya que hablamos de las industrias PYME, se inaugura, y cuando la gente vea este programa ya va a estar inaugurado, uno de los nuevos locales en el polo, de los galpones en el polo maderero, justamente el de la gente de la firma Ventimiglia, de Maderben. ¿Usted lo ve esto como un hecho positivo? Lo vemos como un hecho positivo, lo vemos como el resultado de un gran esfuerzo que ha hecho la empresa Maderben, Roberto Ventimiglia y su familia, realmente donde han apostado en un momento muy difícil del país, y hoy pueden dar a luz realmente los resultados de todo ese esfuerzo, de años de trabajo y sacrificio para realmente hacer, bueno, que su empresa crezca, como la de Roberto Ventimiglia, Maderben, muchas otras empresas que se han instalado, están invirtiendo, y recién ahora, después de todos estos años, se va a ver los frutos de todo este esfuerzo. Claro, porque el problema es que no tenían energía en su momento, y no tenían acceso desde la autopista. No había energía, no había acceso. Bueno, hoy cuenta realmente con todos esos servicios, que eso en parte eso tenemos que agradecer al municipio, ¿no? Como política en tiempo. Daniel, la última pregunta y después usted me dice qué es lo que quiere agregar. La situación en general de la industria, como usted bien lo señalaba, parece ser floreciente. Sin embargo, hay industrias que están atravesando problemas coyunturales en lo que hace a la colocación de sus productos en el mercado local. Industrias que habitualmente son fácilmente colocables, productos que son fácilmente colocables. ¿A qué atribuye, por ejemplo, eso? ¿Hay empresas que se encuentran en dificultades, por ejemplo, por el precio de la harina, por el precio de los insumos que vienen del campo y demás? ¿A qué lo atribuye usted todo esto? Bueno, yo creo que esto se atribuye un poco a una cuestión de, más que nada, de lo que hablamos del tipo de cambio, del dólar, de que retiene justamente la especulación, las expectativas, y como dije una vez, que siempre ocurrió en otras oportunidades, una psicosis
que se genera en el país política, o sea, psicosis política que se transfiere a la población, al pueblo, al sector de la producción, que tiene que ver con la especulación también. Entonces, yo creo que eso es parte de un juego, de una jugada que yo creo que los argentinos debemos madurar y entender de que no debe ser así, ¿no es cierto? Pero yo, sin ninguna duda, a partir de este cambio político que hoy se ha generado en el país, yo creo que comienza a haber con medidas más claras y transparentes, como en el caso de esta medida que se ha tomado con Repsol, yo creo que va a generar confianza y va a comenzar otra vez un proceso de normalización de todas estas. Bien, ¿le han pedido ya una entrevista al nuevo secretario de Comercio? No, todavía no, pero sí se la vamos a pedir. No nos olvidemos que el secretario Guillermo Moreno está hasta el 2 de diciembre. Entonces yo creo que después del 2 de diciembre, cuando suma el nuevo secretario, ahí vamos a tener una entrevista, no solo de la Unión Industrial, sino también de entidades a nivel nacional como la CGE, la CGERA. Bien, ¿y con Moreno tuvieron alguna entrevista después que se conoció el cambio? Hubo una entrevista, una reunión donde un poco el secretario Guillermo Moreno ante las entidades a nivel nacional, bueno, con mucha tranquilidad manifestó, justamente ha recibido elogios de muchos industriales, de muchos sectores por la gestión realizada, y él manifestó de una continuidad en este proceso justamente de control de importaciones que seguramente, bueno, va a ser a través del nuevo secretario, ¿no? Bien. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook.com/alasproductora. Esto es Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional, programa que es auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui y un grupo de empresarios y amigos que nos acompañan para que podamos seguir adelante. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con esta edición. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranela. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel.
la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. En Berazategui, el 29 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Podemos llegar a cero. Cero nuevas infecciones, cero discriminación, cero transmisión vertical, cero muertes relacionadas con el SIDA. Te esperamos desde las 8 con una jornada preventivo-educativa en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo. Disfruta de una correcaminata en familia y de originales stands escolares. También habrá obras de teatro a cargo de alumnos de la ciudad y un concurso de afiches preventivos que te sorprenderá. Participa, tu compromiso nos permite ser pioneros en la prevención de VIH-SIDA ETS. Secretaría de Políticas Socioeducativas, Municipalidad de Berazategui. Muy bien, continuamos en Mundo Industrial. Vamos a tener ahora lo que fue la inauguración ayer de la planta de distribución, de venta, de todo aquello que tiene que ver con el mueble de Algarrobo, de Hyundai y del Apacho, que fabrica Mader-Benz, y también con mueblesysillones.com. Estuvimos en la planta. Esto es un adelanto de lo que usted va a ver a lo largo de la semana en el noticiero y también en nuestro próximo programa. Estuvo el intendente municipal, el doctor Juan Patricio Musi, y hubo mucha, pero mucha emoción. Acá tiene testimonios de algunos de los principales protagonistas. Nos vemos en el cierre. A toda la familia presente en esta inauguración, cortamos la cinta y acompañamos con un fuerte aplauso esta inauguración. Muy bien. Luego de la foto, ahora sí, cortamos la cinta. Y damos fuerte a la primera colaboración de la inauguración del Centro de Mercado de Exposición de Producción Mader-Benz, Sociedad Anónima, y quitamos a ingresar. No te escondas. Pero el día. Ahí me encontró bueno. Pásame. Don Pipo, un saludo para la televisión. ¿Qué puedo decir? Estoy muy feliz. Contento, ¿no? Estoy muy feliz, un poco emocionado. Tengo dos hijos que son. Y hace 64 años, cuando bajaba del barco, ¿pensaba que esto iba a hacerse así? No pensé nunca, pero pensé que yo iba a llegar a algo en este país. Y la verdad cumplí. Ahora mis hijos me acompañaron mucho, ahora yo acompaño a ella. Y vamos a llamar a uno de los nietos, o bisnietos. Vení. Buenas. Bueno, otra generación acá. ¿Cómo le va? Nada, la verdad estoy orgulloso, le doy gracias a toda la gente que vino. Y nada, orgulloso de mi nono, de la familia que tengo, la gente que trabaja conmigo, que es de primera. Y sí, la verdad que muy contento. Roberto Ventimiglia, estás chocho, se te nota en la cara y la satisfacción tener a tu papá, a tu mamá, a toda la familia, a tu hermano, te vi muy emocionado. Y emocionado por ese amigo que hoy no pudo estar, ¿no? Sí, la verdad que muchas cosas juntas, mucho esfuerzo. Y bueno, mi amigo Darío, mi hermano Darío, me hubiera gustado que estuviera acá, pero quiero que se cuide. Que se cuide y que esté siempre con nosotros. Pero seguramente. Y además, ¿sabes qué pasa? Él dijo que no quería venir porque fabrica los mejores muebles y no quería empañar lo tuyo. Sí, es posible. No, la verdad que lo extraño. Sí, seguro. Y además, él tiene una calidez muy particular. Pero hablemos de tu familia, hablemos de tus padres, del esfuerzo que hacen tus hijos también para acompañarte. Eso te hace sentir satisfecho, ¿no? Sí, totalmente. Y me empuja para seguir adelante. Porque uno hay días que dice, ¿para qué tanto esfuerzo? Pero cuando uno tiene una familia que lo empuja y ve que sus hijos, yo tengo cuatro hijos que están los cuatro conmigo, estudian y trabajan
a full time. Y bueno, seguimos para adelante y vamos a seguir para adelante. Y estamos en un lugar donde también nos empuja, porque realmente es así. Si uno se encuentra en un lugar donde le ponen trabas, uno dice, ¿para qué, no? Pero acá no, acá es como que a uno lo empujan, entonces uno va para adelante. Florencia Ventimiglia, hoy ya no, ahora no estás como columnista, estás como entrevistada. Cambiaste el look, ¿cómo estás? ¿Contenta? Feliz, la verdad que mejor no podía estar. Estoy disfrutando a pleno este momento, tanto yo como toda la familia, todo el personal de la empresa y todos los invitados, que la verdad que estamos pasando un momento único con la presencia del intendente, el señor Musi. Sí. Y por supuesto ustedes no podían faltar. Decime una cosa, lo vi a tu papá muy emocionado. Sí. Pero además lo vi casi satisfecho junto con tu abuelo por lo que habían logrado. Y los miraban a ustedes. ¿Ustedes sienten el peso de la responsabilidad? Por supuesto, pero lo hacemos con mucha felicidad. Lo mamamos, el esfuerzo, la dedicación al trabajo, ponerle todo, y la verdad que se disfruta, ¿no? A veces uno se queda 13, 14 horas trabajando y tus amigos te dicen, ¿cómo puede ser? Vení, salgamos a festejar. Y uno, la verdad que está tan comprometido con el proyecto familiar que lo tiene como prioridad y deja el resto de lado. Pero con mucho disfrute. Y es un orgullo. La verdad que estoy orgullosa de toda mi familia y desde mi nono, como contaron, que inició todo. Y bueno, la idea y todas las ganas es de poder seguir con este emprendimiento que fue en un momento y hoy ya es una realidad. Ese es el sillón, digamos así, muestra de lo que usted da, emblema de lo que sí, usted da. Sí, es, ¿no?, el famoso Yeslón, que es el icono de nuestra marca mueblesillones.com. Bien, decime, ¿vas a seguir siendo columnista? Después ahora ya son más famosas. No, Carlos, no, soy la misma de siempre y sí, ojalá, si les sirvo a todos los que te acompañan en el programa, bienvenido sea. ¿Les podemos decir a la gente que los abuelos no te dicen gringuita? Sí, alguna vez fui rubia, 100%. ¿Eh? Sí, ¿sí? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por participar y bueno, los invitamos a todos aquí en el Pueblo Maderero Mueblero. Y desde mañana en todas nuestras sucursales ofrecemos un 30% de descuento al contado en todos los productos de stock. Así que el que no conoce Muebles y Sillones, la verdad que esta es una oportunidad. Bueno, estamos, vamos a decirle a la gente que lo aquí en Brazatei. Desde hoy lo están ofreciendo. Ah, ok, desde hoy jueves. Desde hoy lo están ofreciendo. Jueves, viernes, sábado, domingo y tal vez el lunes también. Bien, el 30%. Sí. Pagando al contado. Sí, además. Además, si uno tiene tarjeta, puede pagar con tarjeta. Con sí, plata, ¿no? Sabes que tenemos financiación con todos los bancos. No sé si estuvieron grabando todo el stock que contamos disponible, que la idea es que venga la gente, elija el color de sillón que quiere. Si tiene los medios, se lo carga y se lo lleva. Y si no, bueno, contamos con unidades y personal propio de entrega. Intendente, una satisfacción enorme, lo vi con una alegría terrible y además lo vi como acompañando a los que su papá perseguía por teléfono, ¿no? Sí, lo que pasa es que por ahí es, tengo esa sensación, empecé a vivir esas sensaciones de procesos que tardan 8 o 10 años, ¿no? Que todavía yo no las vivía por ahí. Arranqué de muy chico a trabajar con mi viejo, pero siempre yendo a la universidad y a partir de que me recibí abogado, hace 10 años que me recibí abogado, empecé a pleno con la gestión pública y empezamos a hacer cosas que fueron a mediano, a corto y a largo plazo. Y empiezo yo por primera vez a vivir resultados de algunos procesos que llevaron 10 años, o este lleva 8. Y entonces se me vino a la cabeza el terreno, cuando empezó lo que fuimos rezongando. Y que en el momento te digan, no, eso va a estar dentro de 2 años, eso va a estar dentro de 2 o 3, después te digan, y el primer galpón dentro de 5, y la primer fábrica va a empezar a funcionar dentro de 8, te pones a pensar y en ese momento no lo podías ni... Y ahora, verlo, venir acá, ver ese showroom, ver a la familia, ver empleados trabajando, la verdad es que es lo que me llena orgullo, ¿no? Además te trajo a la memoria a tu abuelo, a tu papá, y lo comparaste con precisamente... Y porque son historias, pico, ¿no? Son historias parecidas, cada una en su rubro y en su lugar, pero son historias muy parecidas, ¿no? Nosotros, como todos, somos hijos o nietos de inmigrantes, un abuelo que cuando cortó la cinta, lo primero que me dijo fue hace 64 años, un día como hoy, yo me bajaba de un barco. Bueno, me acuerdo de mis abuelos polacos que vinieron sin nadie, que no saben
que no saben dónde quedaron sus hermanos, no los vieron nunca más tuvieron noticias. Son historias muy duras de gente desarraigada, que algunos pudieron volver, otros no quisieron volver nunca más a sus países justamente por ese desarraigo, y formaron sus familias acá, y bueno, y sus empresas, y poder ver la emoción de toda la familia, ¿no? De toda esta familia de trabajadores, porque si hay algo que tienen en común los inmigrantes es que se rompieron el alma y bueno, y que pudieron salir adelante. Intendente, en cuanto a fuentes de trabajo, ¿qué impacto tiene esta empresa? Mira, hoy tiene 21 personas trabajando y todavía no abrió, o sea, abrió hoy, así que imagínate que cada día que crezca va a tener más gente. Le faltan 2 naves todavía, porque van a ir mudando de a poco parte de la producción que tienen en Quilmes, y después van a hacer todavía parte de la producción que tienen en Formosa, que la van a hacer acá, y bueno, todo. Cada día que pase va a ser un empleado más, cada empleado va a ser una familia que le va mejor. Recién una chica me decía, yo soy la secretaria, vivo en Lomas y me voy a mudar porque no quiero ir y venir. Un verazateguense más y con trabajo, que es lo que nosotros intentamos tener constantemente, ¿no? Vecinos que vengan, que tengan su empleo, que tengan su vivienda, que consuman acá, que podamos crecer y que podamos tener cada día más dignidad que la da el trabajo nada más. Bien, llegamos al final de la edición de hoy de Mundo Industrial, este programa pensado para defender la industria nacional. Quien les habla, Carlos Siniscalchi, les agradece que nos hayan acompañado y los espera la semana próxima una vez más aquí en este programa. Recuerde que usted puede volver a vernos en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook/alasproductora. Hasta la semana próxima. Gracias.